Bueno, esta es una sembradora de autotrailer, 37 a 17 y medio, 18 a 35 a placa y 13 a 52 a placa. O sea, el productor tenía que largar su siembra, así que bueno, uno está, viste, ansioso por traerla, que llegue al campo para que la gente empiece a trabajar. O sea, siempre tratamos de que quede 3 días por lo menos en el concesionario, donde se le da un preajuste todo completo, o una revisación completa de todo, digamos, para llegar al campo con más tranquilidad ya de... O sea, no es necesario, pero uno lo hace para la tranquilidad de uno, digamos, del concesionario. Esta es la sembradora que realmente se puede hacer casi todos los cultivos. O sea, podés hacer alfalfa, trigo, avena, después en soja 35, lo que es placa, a placa podés hacer sorgo, soja 35 y después te queda 52 para hacer maíz, girasol. Bueno, está armada con Geronzi Junior, sistema todo cardánico, viene todo, no viene más con el sistema cadena, digamos, es todo cardánico. Y bueno, la placa, si uno se plantea muy bien con el sistema Geronzi Junior, ese anda muy, muy bien. Estamos estrenando el cuerpo nuevo de PLA, ahora venimos con cuerpo PLA, así que ya esta es la primera máquina que se entrega acá en la zona con ese cuerpo. Propio de PLA, que, o sea, está muy bien probado, anda muy, muy bien, o sea, es algo que viene haciendo similar al otro cuerpo que teníamos, pero, o sea, ya es propio de la fábrica, digamos. Y estamos en la zona departamento San Justo. Provincia de Córdoba, zona Las Varillas, estamos bien. A 12 kilómetros de Las Varillas. La actividad principal, nosotros hacemos tambo aquí, somos producción de leche, digamos. Bien. Lo fuerte es el alfalfa para el verano, ¿no es cierto? Para hacer rollo, todas esas cosas. Y después lo otro, como en este caso, estamos sembrando ahora avena, que es pastura de invierno para subsistir con los animales para el invierno y ayudarlos con silo, maíz, hacemos algo de maíz que hacemos silo también, ¿viste? Esto es pastoreo, nosotros largamos los animales nomás a campo, mantenemos controlado con boyero eléctrico, como se... Bien. No tengo vaca encerrada, esas cosas por el momento, a lo mejor más adelante con el futuro, no sé qué irá a hacer mi hijo, ¿no es cierto? Mira, la máquina que teníamos nosotros antes era una máquina que era nada más para sembrar este grano fino. Y bueno, tomamos la decisión, los empeñamos en esta máquina porque nos sirve para, digamos, para tres futuras siembras, que es para fino y para grueso, podés sembrar maíz, soja, todo incorporado con la misma máquina. O sea, tenés un solo fierro y te sirve para tres opciones de máquina, cuatro, ¿viste? Dale. Optamos por esta máquina porque tiene autotraile. Y es fácil de transportar y aparte de arriba del tractor, como mi hijo él es solo en el campo, le toca cambiar el potrero, que tenemos tambo, esas cosas, potreros chicos. Entonces él solo, como esto de hidráulica, la pone en posición de trabajo y posición de llevarla por el camino. Es fácil de transportar y de pasarla de un potrero a otro. Aparte puede sembrar maíz, puede sembrar soja, puede sembrar alfalfa y puede sembrar avena, lo que sea, con la misma máquina. Mira, ahora está sin el kit de siembra grueso, pero en una hora y media, dos horas, vos le montás el kit de siembra grueso y bueno, acomodás y decís hecho semilla y salgo a laburar. O sea, en una horita la pones en función para sembrar maíz o soja, lo que vos quieras. Con estos chicos los hicimos amigos ya hace un par de años, porque yo cuando me quedé solo empecé con mi hijo, que yo me dividí una sociedad, y le compramos una máquina de fumiga usada, y bueno, y ahora se los dio la oportunidad, los dieron buena financiación y pudimos llegar a hacer este negocio. Cualquier cosita los hablamos y ellos se vienen en una escapada en el campo. Hace de ayer también en este momento, la máquina es nueva, hay que ponerla bien a punto, que está uno de ellos, ¿no es cierto?, atrás de nosotros para que todo ande perfecto. Y bueno, cualquier cosita lo estamos llamando, ellos vienen, no tengo problema con los chicos hasta ahora, con esta gente. Estoy trabajando hace una hora y realmente cambia muchísimo a la máquina anterior. Bueno, más allá de que es nueva, realmente está cubriendo las expectativas hasta el momento. He notado la diferencia en la rusticidad de los cuerpos, mucho más firmes, y la robustez de la máquina en sí. La verdad que noto mucha diferencia con la anterior. Al tener la lanza larga, los giros en las cabeceras realmente se hace sobre el pucho, como quien dice. Y el transporte en la calle, el autotrailer, fue una de las principales cosas que le vimos, que nos convenció sobre la máquina,
la facilidad para transportarla. Y más que a mí me toca a veces que estoy solo, me queda muy, muy cómodo para moverla en las calles y en los lotes. Yo en menos de 5 minutos la armo para el transporte. Bueno, tenemos en el concesionario tenemos la parte de, o sea, venta, servicio técnico y a la vez reparación. Reparamos sembradora y repuesto, toda la línea de repuesto completa de original de Plas. Y si hay algún repuesto que no tengamos en stock, se consigue dentro de las 24 horas. El concesionario está ubicado en Ruta 13, esquina Cura Brochero, en la entrada de la ciudad de Las Varillas, y abarcamos más o menos una zona de 100 kilómetros a la redonda de Las Varillas.